muchos chicos, sobre todo en la mañana y ahora en estas horas de la tarde. Y la verdad que muy contentos, como siempre, de poder contar la oferta académica de la Universidad de Río Negro en este caso. Creo que hay un trabajo fuera de las expo, por parte de los docentes, principalmente de las escuelas, donde los mantienen informados acerca de la oferta académica en la región. Amor, amor, o pasión, confusión o temor, una copa de vino o un ramo de flor o una carta que diga cosas de la vida. Gente muy, muy, muy carismática, muy, muy linda. Los chicos y las chicas que vinieron a interiorizarse con la carrera porque es novedosa, tienen muchas inquietudes y eso, poder orientarlos, es muy importante. Valoro mucho también el evento en sí, más para que le sirve mucho para los chicos, porque siempre tienen dudas, qué estudio, qué no estudio. Estuvo buena porque en otras ocasiones por ahí o en otras exposiciones no hay tantos alumnos y por lo menos no hay tanta gente que va, y hoy estuvo muy concurrida. Tuvieron muy buenas las actividades, siempre había como algo, algún plus que lo hizo un poco más divertido y un poco más llevadero. Pareciste un frasco donde colocarlo por medio de besos, por medio de besos. La primera impresión fue que el IUPA está creciendo un montón en ese aspecto. La verdad que fue muy buena. Muy buena la recepción de los chicos. A la mañana hubo un flujo muy grande de alumnos y ahora a la tarde ha llegado también, a la siesta, ha llegado un nuevo contingente con un buen número de alumnos. Noté mucho interés por parte de los chicos. Increíble las puestas en escena de lo que hacen en IUPA. Eso para nosotros fue bastante novedoso, y también la recepción de todos los colegios secundarios de las distintas ofertas académicas, que si bien estamos bastante lejos por una cuestión geográfica, hubo bastante aceptación de la propuesta que vinimos a traer. Por la noche entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me parece. Vinieron muchos colegios de otras ciudades también, así que un poco contando la oferta en Roca. Valoramos mucho la organización, estuvo muy bien organizada. Roca, que toque una nota en tu labio de abajo y las otras. Me he encontrado con chicos de cuarto año, así que eso, la verdad, aporta un poquito más, pues empiezan a informar desde temprano. Las actividades, la verdad, muy buenas, sí, y una muy buena complementación de estas actividades, sí, con la expo. La expo, más que interesante, año a año nos sorprende gratamente porque va creciendo. Con respecto a los chicos, muy decididos en algunos casos, bastante bien orientados en la decisión que tienen, por lo menos en la carrera. Obviamente se ve el crecimiento año a año, ya es la tercera. Toda la presentación que tiene el IUPA con sus actividades lo hace mucho más atractivo y dinámico. Muy buena, muy bien organizada, muy dinámica, interesados, muy participativos, con muchas consultas. La verdad que los chicos se acercaban, preguntaban, participaban, la verdad que estuvo muy bueno, muy productivo. Hemos notado bastante interés de los alumnos, de docentes, que acompañaron a los equipos de estudiantes también. Y también, bueno, observamos la presencia de estudiantes de otras localidades como Chimpay, así que nos pareció interesante que pueda abrirse esta propuesta no solo a Roca, digamos, las localidades más cercanas. Que haber tantas propuestas interesantes para ver lo que a uno le gusta, y a la vez te marea un poco porque son varias cosas y todo está bueno. No tengo algo definido, así como una carrera que ya vengo pensando hace tiempo, pero en la parte administrativa sí, hay algo. Y el profesorado de educación física para mí. Ahí estuve viendo unas pares de cosas que se dictaban en Bariloche y en Vietnam.